Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos en la República Argentina, en el Estadio de Obras Básquet, para darle continuidad a la 25ª edición de la Liga Sudamericana, en este Final Eight, donde comienza la definición de la historia. Los mejores 8 equipos de Sudamérica se encuentran en este coqueto escenario en la República Argentina para empezar a transitar la etapa de definición de la Copa Horacio Muratore. Por un lado Bauru, por el otro lado Titanes, los dos primeros protagonistas que tendremos en cancha a partir de las 13:30 horario local para disfrutar en todo el continente del mejor básquetbol. Llegan los dos equipos con novedades, llega el equipo colombiano con una seguidilla de partidos de triunfos y festejos con el 7º título consecutivo en la Liga de Colombia. Llega con cierta irregularidad Bauru y ya lo estaremos charlando junto con nuestro comentarista, don Pablo Viola, porque además Bauru es el único que ha sabido campeonar en la Liga Sudamericana, al menos de los que iniciaron esta temporada, el Club de Regatas Corrientes de la Argentina y Bauru, los únicos dos campeones, el equipo representante de la NBB de Brasil, hoy con uniforme claro, y Titanes con ropa roja y vivos blancos. Don Pablo Viola, un enorme placer, bienvenido, ¿cómo estás? Mati, ¿cómo te va? Un gran placer, en serio, un gran placer, bueno, por todo el contexto, además de lo personal también que tiene la competencia, la importancia de este certamen que está regresando a la actividad post-pandemia. Y bien lo decías, hay mucha y rica historia reciente y previa. Mientras vemos el plantel de Titanes, que vamos a empezar a informar, ¿no? De los 10 que presenta, David Cubillán está reemplazando a Heisler Guillén, ¿sí? Quien era el base armador titular del equipo campeón, 7 veces consecutiva campeón, pasó a ser el equipo con máximo rendimiento histórico en cuanto a títulos dentro de esta Nobel Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, recordemos, con 2 títulos por año y demás. Bueno, Titanes es definitivamente la punta de lanza del básquetbol de ese país. Y el otro ingreso dentro de esa conformación es Andrés Ibargüen, quien, al igual que David Cubillán, estuvieron representando al finalista. Perdió 3-0 el Caribbean Storm. Bueno, los dos se integraron al plantel, uno en reemplazo de Guillén, que no pudo venir por problemas de pasaporte, y el otro para potenciar un poco más a la formación, teniendo en cuenta Ibargüen, que además tiene un largo recorrido internacional con su propia selección. Y también Zamora, Pablo, tomando como referencia también lo que fue el cuadrangular inicial, allá por fines de septiembre, que le dio a Titanes la posibilidad de jugar en casa y clasificarse. Es un ingreso posterior, digamos, ¿no? A aquella oportunidad. A ver, hablamos de historia reciente por Colombia, por Titanes, por lo ocurrido a nivel local, y ya lo comentamos. Recién hablabas de la historia del certamen y de la historia de Bauru, siendo el único de todos los protagonistas que participaron, junto con Regatas, que ya no está dentro de la conformación del certamen, en haber obtenido el título. ¿Cómo llegó a aquel título? Bueno, 2014, y hay parte de ese plantel, e incluido cuerpo técnico, porque Guerriña era el técnico en aquella oportunidad, claro, que fueron parte de aquella gloria que se extendió en Liga de las Américas, invicto campeón Liga Sudamericana, invicto campeón Liga de las Américas, en lo que se esperaba fuera la final frente a Flamengo, torneo o Final Four disputado en el propio Maracanacinho, pero Flamengo perdió en semifinales y por lo tanto no tuvo ni siquiera que hacer ese esfuerzo el propio Bauru. Dentro de esa conformación tenemos a el hombre que genera banderas y bueno, es parte misma de la historia, como Larry Taylor, norteamericano pero nacionalizado desde tantísimo tiempo de Brasil. Ya jugó en la selección, de hecho. Por supuesto, también, ¿no? Y Alex. Y le, Alex, le pregunto. 42 jóvenes años. Le va, pregunto. Brasil tiene podios para armar de los mejores jugadores de la historia. ¿Estamos en presencia de uno de ellos? ¿Alex García es uno de los grandes de la historia del básquetbol brasileño? Sí. Sin duda. Sí, sin duda. Sí, sin duda, pero además, a ver, tuvo su intento de NBA, no, de hecho coincidió con Manu en su época en San Antonio, pero no tuvo recorrido. Ahora, si uno habla de desempeño internacional, selección, un jugador muy versátil, porque tiene la fortaleza de un interno, no la altura de un interno, la fortaleza de un interno, y juega como perimetral, y el traslado de balón, la potencia, la dinámica, sigue teniendo con 42 años un sí, buen recorrido. Ya no es el que ganó aquella, por ejemplo, Liga Sudamericana hace 8 años atrás. Pero, por favor, qué físico que tiene Alex. Y le van haciendo en la NBB, que compartimos en vivo por Basket Pass, Pablo, semanalmente,
cuando visita estadios, le van haciendo homenajes tras homenajes. Camisetas retiradas simbólicamente, es una gráficas gloria, es una gloria. Del propio Alex García. Y debemos decir que Danilo Fusaro es tal vez el hombre más destacado en cuanto a los números en NBB y también en Liga Sudamericana, en el cuadrangular disputado en Oberá, en la República Argentina, en donde consiguió la clasificación Bauru. Y el que estaba en dudas y que seguramente va a tomar muy poca participación, al menos en el partido de hoy, es el argentino Jonathan Machuca, que sí, se viene perdiendo varios partidos de la última racha, inclusive negativa, de Bauru en el Novo Basquete de Brasil. Perdió dos de manera consecutiva y, bueno, cosecha un registro raro para Bauru. Hace tres que no juega, porque no estuvo en la última victoria con Río Claro, que era un equipo menor, le ganó, casi lo duplicó y descansaron la mayoría de los titulares después de la primera mitad del partido. No jugó tampoco con Franca, había jugado sí con Paulistano, pero solo seis minutos, claro, porque ya estaba con esa lesión que, bueno, le impidió estar las últimas semanas. Aquel partido lo perdió con Paulistano, previamente también perdió con San Pablo y también había visto poca acción con 11 minutos. Parece 5-4. Que se fue recrudeciendo la lesión a medida que traspasó el tiempo. El registro de Bauru, que está séptimo en la temporada, es uno de los equipos que está al límite, claro, del corte del ingreso a playoff en NBB. Había empezado 4-1. El tema es, claro, que en los últimos cuatro perdió 3. Y entonces bajó su rendimiento a 5-4. Creo que la derrota más dolorosa, no tanto la de Franca, que es el líder invicto con 10 partidos ganados consecutivos, tampoco tanto la de San Pablo, que es escolta, junto con Flamengo. Sí duele un poco más la de Paulistano, porque Paulistano estaba por abajo y de hecho en este momento tiene 5-5. San Pablo, que estará en último turno aquí, Pablo. Exactamente, con dos bajas sensibles también, ¿no? Tanto Yamel como Marquinhos, uh-huh, tienen sendas lesiones, operaciones, y no pueden estar en el equipo. Mire, De Luque, Zamora, ahora usted no nos ubica en la cancha, Cubillán, Oglive y el boricua Jonathan Rodríguez, el quinteto inicial de Tomás Díaz. El equipo de Titanes de Barranquilla. De Soren, el uno de los máximos anotadores, si no el máximo anotador, sí, que tiene en la temporada, ¿no? Si no, sí, señor. Soren De Luque. Tomás Díaz, el entrenador de la selección, es asistente técnico en la Selección Colombia, fue entrenador en divisiones formativas de Selección Colombia y es un entrenador muy, muy emparejado con Titanes y su rica historia reciente en cuanto a victorias que, bien comentaba nuestro analista Pablo Viola, y sus 7 campeonatos de manera consecutiva en 7 finales. Un dato más de Soren De Luque, además fue MVP de las, claro, finales y del título de Titanes. Gerson en la pintura junto con Anderson Rodríguez. El perímetro estará compuesto con los dos escoltas aleros, Alex y Danilo, y Larry Taylor será el base, Pablo. Sí, es así. Vos sabés que Larry Taylor en algún momento se fue de Bauru, ¿no? Y había bastante congoja después de aquel momento de gloria, 2014-2015. Y nada, uno veía las banderas igual de agradecimiento permanente, ¿no? Para una figura que fue creciendo junto con la institución, que en este momento no es de los poderosos. En este momento los poderosos son los tres que el año pasado además jugaron la Basketball Champions League. Hablamos de San Pablo el campeón, hablamos de Flamengo y, por supuesto, inobjetablemente de Franca, que en relación a equipo, básquetbol puro, es el básquetbol de Brasil. Franca es el básquetbol de Brasil. Después, bueno, Flamengo y San Pablo tienen el fútbol como la divisional más importante. Se vendrán los protagonistas al rectángulo de juego en vivo. Estamos para compartir el Final Eight, la definición de la edición número 25 de la Liga Sudamericana. Ahí lo vemos a Larry con la americana, la tripleta arbitral compuesta por Roberto Vázquez de Puerto Rico, Carlos Peralta de Ecuador y el argentino Franco Anselmo para dirigir este primer partido de los cuartos de final, que después, Pablo, vamos a ahondar en su sistema de clasificación del cara al Final Four de la final, que será en este mismo escenario 3 y 4 de diciembre. Como aquel que explicamos durante el desarrollo de la, sí, señor, del primer cuadrangular. Se desparraman los protagonistas en el rectángulo de juego. Ropa blanca con vivos verdes para Bauru. Titanes con su uniforme tradicional. Rodríguez por un lado, va Oglive por el otro. La primera para Larry.
la definición de la Liga Sudamericana desde la Argentina en el Estadio de Obras. Ya mueve el balón Fusaro, de pique con Alex, frente a la marca de Rodríguez. El boricua lo controla con el cuerpo. Alex roba a Zamora, se la saca de las manos, reclama falta García, cruza campo antagónico. Así la tiene Zamora, se recuesta por la derecha, pide Oglive. Iba el corte, el panameño que se levanta para tres triple y quema redes. El primer bombazo del partido en las manos de Ernesto Oglive. Hay algo que no le falta a Titanes, es experiencia internacional, porque muchos de los que están jugando son representantes de sus respectivas selecciones. Fusaro, buen salto defensivo presionando al balón de Oglive. Puntea el lanzamiento, va Danilo, va, corta el dribbling. Falta de Soren De Luque. En la ayuda, Soren De Luque comete la primera infracción. Sí, ahí veíamos la reiteración, bajando sus manos, impactando la muñeca de el jugador nacido en Minas Gerais, Danilo Fusaro. Queda con una molestia el jugador Ernesto Oglive. Es en la rodilla izquierda el dolor. Ingresan auxiliares de Titanes a atenderlo al panameño Ernesto. Y se viene, hablando de Selección Colombia, el de Cartagena, Tony Trocha, en lugar de Ernesto Oglive, que prueba, pisa fuerte, prueba su rodilla y su tobillo. Aparentemente solo una molestia. Pero se consuma la primera modificación en el partido. El ex Boca en la Liga Nacional de Básquetbol de la Argentina, en el rectángulo de juego. La repone Alex García. Anderson, a la izquierda con Danilo, se presenta y recibe el jugador Jemerson. Intentaba el mano en mano con Alex García, se tira de cabeza Soren De Luque para recuperar el balón. Buena defensa del equipo de Barranquilla. Repone por el lateral derecho Alex García y a secar el rectángulo de juego, allí donde caía Soren De Luque. La va a poner en juego Larry finalmente. Va Taylor con la reposición. Se presenta Alex. 6 segundos. 4 ahora. Larry tiene que tirar. Un segundo y se acaba. Taylor con mano izquierda. Pega en el soporte. Trocha y el rebote. Lo cachetea Tony. Hace lo propio también Jonathan Rodríguez. Y será pelota por línea de fondo con 14 para uno de los representantes del básquetbol brasileño en la definición de la edición número 25 de la Liga Sudamericana. Pide Jemerson. Largo el pase con García. Frente a la marca de Jonathan Rodríguez. Salto defensivo de Tony Trocha. Corta la línea de pases de Luque. ¿Sabes que no llegaba, me parece? La interceptó, pero no creo que llegara el hombre de Bauru. Era un pase en diagonal. Demasiado ambicioso, me parece. Sí. Repone Larry. 7 segundos, 6 ahora, buena defensa. Se levanta Alex para 3. El rebote de Tony Trocha. Soren De Luque. Corre la cancha el de Magdalena. Va en el 1 contra 1 frente a Jemerson. Doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de 3 a la antigua para el ex Pergamino Basket en la Liga Argentina. Soren De Luque. Te digo que en particular se está notando el buen momento. Después hay que ver si lo mantiene en el tiempo, ¿no? Pero Titanes es un equipo que ya viene afianzado, que recién termina la competencia. No sucede, ¿viste? Como en ocasiones que hay un parate de un mes o de 15 días. Y viene con esa confianza, como una retroalimentación ahí. Jemerson al corte de Alex García y la falta personal de el oriundo de Bayamón, Jonathan Rodríguez. Para contar y brevemente, y después nos vamos a extender, el equipo que pierde acá no queda eliminado porque hay ronda de perdedores, por lo menos en esta instancia de la final a 8. El Final Four es distinto. Falta con la cintura de Soren De Luque. Muy mala falta. Sí. 1:37, Soren De Luque, que es uno de los más importantes, se tiene que ir a sentar obligadamente y hay que ver cuántos minutos puede jugar en la primera mitad. Ibargo en la cancha. Mira cómo habla el coach con Soren De Luque. Sabe de la importancia de lo que acaba de perder. Claro, Díaz le dice,
¿Para qué la cintura para atrás? Defendelo paradito. No, se debe estar remordiendo por dentro. Buen movimiento de Alex Doble. Bandejita con mano izquierda. Cambió la dirección. Uru. Qué baja importante la de Soren Deluc. Cubillana. Buen salto defensivo de Anderson. Rodríguez en el uno contra uno. La infracción abajo. No valía. Interpretó que había sido antes de dar el primer paso y me parece que efectivamente fue así. Repone Cubillán por la izquierda. Zamora, el bloqueo de Andrés. Buen pick and roll con Ibargüen que le entierra hasta el fondo a dos manos. Gran jugada de Titanes. Y lo bien que pueden jugar escoltas, aleros también en la situación de pick and roll, ¿no? Larry con Danilo, Fusaro y la Americana. Va en el uno contra uno, lo detiene en defensa. Bien, Tony Trocha. A la derecha para Taylor. Larry intenta con Anderson Rodríguez. Va en el uno contra uno frente a Zamora. Se levanta para dos, largo el tiro. Jonathan y el recobre. De faja la salida con Cubillán. Buen movimiento defensivo del equipo que dirige Tomás Díaz. Se le escapa la pelota a Ibargüen. Alex García, de espalda frente a Rodríguez, propone uno contra uno, va con mano izquierda, se queda corto con el lanzamiento, con la menos hábil, tiró el ganchito con la derecha. Sí, y además demasiada fuerza para atacar y después quiso manejarla y no pudo. Jonathan Rodríguez, salto defensivo de Jemerson, voladita de Trocha para Ibargüen, puente aéreo sin pagar peaje, primeros dos puntos para el nacido en Santa Marta. Muy buena adaptación, ¿no?, de Ibargüen en Díaz con el equipo. Y bueno, el haberlos enfrentado tantas veces seguidas en las finales de la Liga de Colombia, les viene bárbaro. Larry, Taylor con la Americana frente a Cubillana. Por la izquierda García, el bloqueo es de Anderson Rodríguez. Larry se levanta para tres triple y quema redes. El bombazo de Larry Taylor. Viejo es el Vito, ¿no? Con Alex, con Larry. La calidad permanece. Cuyán con Zamora. Pide y recibe Rodríguez. Hay infracción. Del 20. En ataque. Bloqueo en movimiento de Andrés Ibargüen. Y la reposición será para Danilo Fusaro. Bueno, segunda pérdida de Titanes, ¿no? Bauru todavía no ha cedido balones. Rodríguez. Corto el pase para Alex García. Lo espera Ibargüen en defensa. Va Alex con la penetración. ¡Obrigado, Alex! ¡Qué golazo de García! Ahora sí, contra el vidrio con la mano derecha. Mamita, cómo sigue tirando el carro, ¿eh? Cómo sigue tirando el carro. Trocha. Rodríguez. Buena cobertura defensiva de Danilo Fusaro. Va Jonathan. Se detiene frente a la marca de Anderson. Zamora para tres triple. Y quema redes. El bombazo del venezolano Zamora. Bueno, está 5 de 6 en goles de campo Titanes, ¿eh? Con 2 de 3 en triples. Fusaro contesta, sale de adentro. Cubillán y el rebote, el otro venezolano en cancha. Y el largo pase para Zamora, finta frente a Fusaro. Bandejita doble. Gran pasaje de Zamora en defensa y en ataque. Al frente Titanes que vuelve a sacar la máxima. 5. Neutralizó la diferencia a Bauru, ahora otra vez 5. Zamora además con paso por la Leboro en España, ¿no? Sí. Tiene también experiencia internacional hace un par de años. García, Alex frente a Jonathan Rodríguez, salto defensivo de Ibargüen. Jemerson, finta, pasa de largo Trocha. A la derecha con Danilo, ataca el canasto. 24 segundos. ¿Sabes que no llegaba? Le hizo la falta a Cubillán, pero no llegaba. Se la hizo antes de tocar la bocina. A ver, algo le va a decir el árbitro argentino al puertorriqueño, que también se acerca. Para mí falta antes. 24 segundos. No. La falta fue antes. Ojalá tengamos la posibilidad de verla de nuevo después. Bueno, se salvó Titanes. Ahora se la vamos a mostrar. Si se puede por la otra cámara, porque es cuando va a sonar, cuando se va a ver el tablero en el... En el plano general. Entonces ahí es donde se va a poder establecer si fue falta antes. Para mí fue antes. Por lo menos en cuanto a la vibración de la bocina, que es mi referencia. Después por ahí se enciende antes el arco. Oglive en cancha otra vez el panameño, Pablo. Zamora, le queda el tiro de tres. No se anima frente a la marca de Jemerson.
Medina, apertura por la izquierda y Rodríguez, triple. Quemar redes. El bombazo del boricua, Jonathan Rodríguez, una de las grandes figuras que tiene el equipo dirigido por Tomás Díaz, que pasa al frente, saca la máxima y hay tiempo muerto, Pablo. Muy bien. 8 de margen, ¿eh? Con esa última acción anulada, mientras vemos el lanzamiento y el triple de Rodríguez, goleo de los 5 titulares en Titanes, incluido Soren De Luque, que no había marcado, había marcado antes de retirarse al banco. A ver, ahí está. Es el momento. Para. Ah, y puede ser que haya encendido antes. A ver si. Imperceptiblemente, ¿no? Bueno, entonces estuvieron bien los árbitros. Debería ser a la par el sonido de la bocina y el encenderse la luz del aro, pero me parece, por lo menos en primera instancia, cuando vi la reiteración, que mínimamente... Muy finita. Sí, muy finita, muy finita. Es extraño dentro de esa situación que ante lo finito que no la pudieran revisar, ¿no? Porque, o sea, fíjate vos, era quedar muy probablemente a 3 puntos y ahora sacar 8 de diferencia, ¿no? Que es la máxima. Estaremos desde las 4 de la tarde con Unifacisa y Aguada. Le darán continuidad San Martín, Oberá. Desde las 18:30, cuando Holt se levanta para 3 y anota sus primeros 3 en el partido. Y Boca Sao Paulo para cerrar esta primera jornada de 4 partidos de esta definición del Final 8 de la Liga Sudamericana 2022. Medina va, Jesús va frente a la marca de Don Trel Brite. Se tira de cabeza Danilo Fusaro y recupera. Va Fusaro. Danilo, no tenía pique, juega con Alec, frente a la marca de Rodríguez. Otra vez Danilo con García, gancho, mano derecha, pica y pica y pica en el caño. Obliga y el rebote. Bien Ernesto con la salida. Zamora, otra vez Jonathan frente a la marca de Danilo Fusaro. Va Rodríguez que se levanta para 3, no tiene buena dirección. Don Trel Brite toma el rebote, pica y afuera. La quiso anticipar. Se determina yendo. Yo no sé si picó el balón o pisó la línea, una de dos, pero bueno, la cuestión es que va a ser pelota para Titanes, una segunda chance. Ahora, no tuvo control, ¿no? Estaba en los 14. Es que no sé. La agarró. Pero si ya la agarró afuera. Capaz que la interpretación de los árbitros es que la agarra adentro y la pica afuera. Sí. O que pisa. Claro. Oglive suma el panameño. Buen repertorio ofensivo de Titanes. Es lo que te decía un poco antes del inicio de transmisión. Jugadores muy experimentados, que además vienen con una racha muy positiva. Y es un rival, un hueso duro de roer ante un equipo que no es el más calificado de Brasil, ¿no? Brite para 3. Jonathan Rodríguez y el rebote. Jonathan es el termómetro de Titanes. Ernesto, Bauglive, el salto defensivo era de Jemerson, la pelota para Ibarwen, el corte de Rodríguez, Andrés, golazo con mano izquierda, 2 puntos más para Andrés Ibarwen. Además, demostrando, más allá de que la plantilla no tiene muchísimos jugadores colombianos, demostrando el crecimiento, ¿no?, de Colombia a nivel internacional en clubes y en selección. Fusaro, de pique con Alex, García frente a la marca de Medina, falta de Jesús en el giro de Alex. Primera, ya en penalidad, a la línea de libres. A cancha por primera vez José Lozano. Y regresa el base venezolano, nacido en Maracaibo, David Cubillán. David, que a varios de estos jugadores de Bauru los enfrentó en sus diferentes pasos por la Liga de Brasil, jugando en Flamengo, sí, y también en Unifacisa. Exacto. Bueno, y a nivel internacional,
creo que llegó a haber acción. Ah, me parece que no, no. En el caso de Heisler sí, con Guaro, pero Trotamundos no vio acción en aquellos certámenes continentales. Una cuestión de presupuesto, ¿no? García, va Alex. El zurdo busca concentración. 21 para Titanes, 12 para Bauru. Americana en el aire, TC para Bauru. Ahora un punto más para Alex García. 1.40 y se termina el primero. Cubillana cruza campo ofensivo. Marca la jugada y se presenta Oglive. A la izquierda prefiere jugar con Lozano. Va Lozano con el pase largo y el venezolano Zamora. Otra vez Lozano, descarga con Zamora. Intenta la penetración, descarga con Oglive. Buena finta de Ernesto. Se levantaba por dos, infracción de Larry en plena ejecución de lanzamiento del ex Ferrocarril Oeste, que visitará la línea de libres. Sí, y fue falta de Alex finalmente, se la marcaron al número 10. Más allá de la salida de Soren de Luque y de lo que significaba perder a su MVP del último torneo, se nota que la extensión del del equipo de Tomás Díaz es muy interesante, ¿no? Hay cierta frustración en este momento de Bauru por cómo se está desarrollando. Ya en el primer cuarto está en una proyección de los 100 puntos el equipo colombiano, ¿eh? Fíjate, 21 y falta 1.23 todavía. Ernesto Oglive y un punto más. No lo puede detener en defensa. Solo falló dos tiros de tres. Uno de Zamora y el otro de Rodríguez. Después tiene 3, 5, 8, 9 canastos. 9 de 11 de campo. Selección de Panamá desde 2008 para Ernesto, que se concentra con un nuevo lanzamiento. Americana en el aire, se abraza las redes. Un punto más para el ex capitanes de Arecibo, Ferro, Comunicaciones, Trubil en la Liga de Uruguay. Una larga trayectoria en el baloncesto continental para Ernesto Oglive. Brite doble, golazo de Don Troel Britre. Cubillana, último minuto de juego del primer cuarto. La pelota para Zamora, corta el dribbling el venezolano, juega con el panameño, apertura con Cubillán en suspensión para tres. Era lindo el tiro. Desde atrás roba Lozano, pelea la pelota Felipe. Recupera Zamora, le queda Cubillán a la izquierda con Oglive. Otra finta de Ernesto, golazo de Ernesto Oglive. Dos puntos más para el panameño. Bueno, atención, ¿eh? 25-15. Larry, de pique con Brite. La tiene Don Trell frente a la marca de Tony Trocha. El salto defensivo del interno ex Boca. Va en el uno contra uno. Tiene ventaja con mano derecha doble. Gran penetración del nacido en Virginia, Estados Unidos. Sigue sorprendiendo la versatilidad del equipo colombiano. Mientras Bauru trata de subsistir en este primer capítulo. Cubillán descarga con Oglive. Ernesto y otra penetración. Busca perfil con mano derecha, doble. Golazo de Oglive. Bocina desde la mesa de control. 27 para Titanes, 17 para Bauru. Se terminó el primer cuarto. Estamos compartiendo desde la República Argentina en el Estadio de Obras el Final Eight de la Liga Sudamericana 2022. No lo pueden detener. No lo pueden detener Oglive. No han podido con Ibargüen. Tampoco con Jordan Zamora. Se escuchan hasta acá por las firmes indicaciones de Guerrinha. Me cuesta imaginar cómo será el intento de Bauru para dar vuelta a esta cuestión. Más allá, por supuesto, que en el desempeño de un partido en general, una formación no mantiene un nivel tan alto como el que ha exhibido Titanes. Tres lanzamientos marrados, los tres intentos de tres, uno de Rodríguez, otro de Zamora, otro de Cubillán. Y después tiene un total de 11 conversiones, 11 de 14. Más del 70% de efectividad. Tiene 2 de 3 en libres. Y en el contexto del 11 de 14 tiene 3 de 6 en triples, un 50%. Por supuesto, si ha fallado 3 triples no ha fallado las canastas de 2, ¿no? Y las canastas de dos son parte fundamental. Le está ganando en la zona interna Titanes a Bauru. Y eso me parece que preocupa mucho a Guerrinha. No tienen forma de controlar a aleros e internos del equipo colombiano, que hasta aquí han convertido 8 de 8 en canastas de dos puntos. Vía Oglive y vía Ibargüen, el máximo dolor para lo que es una zona pintada de tránsito abierto hasta el momento, la del conjunto de Bauru.
Están de regreso los protagonistas en el rectángulo de juego. Recordemos que el ganador jugará mañana contra el ganador de Unifacisa y de Aguada para una clasificación directa al Final Four de Liga Sudamericana. El que gana dos partidos ya no juega más en esta parte que hasta el día sábado. Pero el que gana dos partidos ya está clasificado al Final Four. Ahora, el que pierde... tiene una chance, una segunda chance. Rodríguez, Olivier, la tiene Ernesto frente a la marca de Jemerson. Pelota para Cubillana a la derecha con Lozano. Otra vez Ernesto, va en el uno contra uno frente a Jemerson. Gira hacia la línea de fondo. Buen movimiento en el uno contra uno. Falta personal. De Jemerson, ¿no? Si no me equivoco, del número 6. Sí. Segunda para él. Con el oficio y la paciencia que ataca Ernesto Oglivi es notable. No. El control. O sea, no lo han podido doblar como para desactivar un poco ese control que tiene corporal y del balón. Y uno espera eso, por lo menos para ver cómo reacciona el propio Titanes, revirtiendo ese balón seguramente para que juegue el resto con un jugador liberado. Pero bueno, por el momento Oglivi 11 puntos tiene, no ha fallado nada. Un triple, tres dobles, dos libres. Tres libres ya. 12. El plano es de Ernesto. Americana en el aire. Se abraza las redes. Un punto más para el panameño. Se extiende la máxima. Te iba a decir, los cuatro equipos que queden eliminados de este Final Eight, los cuatro habrán perdido dos partidos. Claro. Alex García va en el uno contra uno. La descarga es con Larry. Taylor para tres en suspensión. Sale de adentro. Lo extraña Bauru a Machuca. Olivier pide la pelota, la tiene Tony. Trocha y la descarga con Ernesto. Fintea frente a Jemerson. Va en el uno contra uno en el corazón de la pintura y suma el goleador del partido. Dos más para el panameño. Te diría que sorpresivo, inesperado, pero definitivamente puede hacerlo, ¿no? Digo, la categoría de Titanes no está puesta en duda. Danilo Fusaro en el uno contra uno, sale de adentro la americana. La cachetea Taylor, se pierde por línea de fondo. Será pelota para Titanes, que continúa en ataque. Lo gana el equipo de Barranquilla. 8 minutos 48 para el final del primero, 31-17. Hay modificación en el equipo de Guerriña. Es una de esas actuaciones que abre los ojos, ¿eh? Me decías, Aguada o el rival de mañana. Unifacisa. Unifacisa. Cualquiera de los dos puede ser rival de Titanes en la zona de ganadores o la de perdedores. Es un rival para tener en cuenta. La pelota la tiene Ernesto. Otra vez se levanta por dos y suma. Jemerson ahora buscará nuevamente con Anderson Rodríguez. No hay forma de detenerlo. Va a soñar, ¿eh? Va a soñar con él. Larry. 8-0 la carrera. Va Taylor doble. La corta. Por favor. Por fin. Bueno, está Rodríguez otra vez en cancha. Veremos si Anderson puede quitarle producción y protagonismo a Ernesto Oglivie, que recibe el pick and pop, va con la penetración, se le escapa a la americana, cachetea desde atrás Don Trell Brite, dice Fusaro, pero no la toqué. Y Brite dice, sí, la toqué yo. Repone por línea de fondo. El equipo dirigido por el entrenador Tomás Díaz. Parece que con el pie, ¿no? Le termina impactando. Fue finita también. Cubillana. Pide Rodríguez. De pique con Zamora, que se levanta para 3. Caño y afuera. Jemerson y el rebote. Larry Taylor ya en campo ofensivo. La tiene el de Chicago. Juega de pique con Jemerson. Van en uno contra uno frente a Rodríguez. Fue buena la defensa de Jonathan. Ernesto y el recobre. Toma protagonismo en los dos costados del rectángulo de juego. Se le escapa Rodríguez. Jonathan. ¿Por qué? Pérdida de balón para Titanes. Cuarta pérdida de Titanes. Bauru, en el contexto de pierde por 14, perdió un solo balón. Y aún a pesar de eso, el porcentaje es bastante menor respecto al rival. Ha fallado casi nada. 4 tiros de 3 falló. En Liga Sudamericana es de los equipos que menos pelotas pierde Bauru. 11 por partido nada más. Larry, Taylor con la americana, se amaca frente a la marca de Ibarwen. Largo el rebote para Don Trell Brite, cachetea Zamora, va Andrés con mano izquierda.
cae violentamente en el rectángulo de juego tras una muy buena defensa, Danilo Fusaro. Bueno, la primera de dos que pierden. Largo el rebote para Dontrell Brite, cachetea Zamora, va Andrés con... Otra modificación, sí. Vuelve a la cancha Holt en reemplazo de Jemerson, que tiene dos faltas, ¿no? Es preservado. Exjugador de Malvin. Emmitt Holt, de buenos números en NBB, con menor producción y protagonismo en Liga Sudamericana en esta temporada 2022. Brite, Fusaro. Otra vez la tiene Dontrell Brite frente a la marca de Kubillán. No utiliza el bloqueo de Holt. Toma carrera, se para en el anillo central del Templo del Rock. Va Brite con el uno contra uno frente a Zamora. Apunté el lanzamiento. Otro buen rebote de Ibargüen. Salida por la derecha. Campo ofensivo para Kubillán, que a la carrera se levanta para tres triple. Y quema redes. Otro bombazo para Titanes, que está derechito en el arranque del Final Eight. Otro tiempo muerto para Guerriña. Extiende la diferencia más 17. Justo antes del triple de Kubillán, me detuve a ver un poco el banco de Bauru. ¿Sabes cuál es la palabra que define esa foto? ¿Cuál? Estupor. O sea, están como sorprendidos, como... El propio Guerriña no tiene demasiados elementos como para dar indicaciones en pleno desarrollo del juego. De hecho, tenía su mano posada en la barbilla, como observando y estudiando la situación. Y en el banco, parte del cuerpo técnico gesticulaba entre ellos y asentía con la cabeza, como que no se estaban dando las acciones de manera favorable, ¿no? Así que... El partido es muy largo. Estamos apenas en el primer tercio del encuentro. Tiene que transformarse casi, te diría, que en un giro de 180 grados, ¿no? Fíjate la diferencia del rebote. Notable, ¿no? Total, total. Bueno, eso es uno de los elementos, porque decíamos, pérdidas tiene más Titanes. Pero si vos ganás rebotes ofensivos, generás segundas oportunidades, aprovechás esas mismas. Y después, insisto, el juego de los aleros altos, de la posición del 3 al 5 ha sido muy superior, ¿eh? Pero lo ha superado ampliamente, sobre todo en el juego de posteo. En primera fila, en platea, arribita de la mesa de control, sentado el entrenador de Unifacisa, César Guidetti, mirando al próximo rival de mañana. Uno u otro. Ibargüen corta Holt con... Infracción abajo cuando recibía el de Santa Marta. Y será pelota para Titanes. 6 minutos 19 para el final. 36-19. Al frente el de Barranquilla. Tampoco ha cometido muchas faltas, Bauru, ¿no? Esta es la quinta del partido y la segunda del cuarto. Titanes tuvo 5 en el primero y todavía ninguna. Kubillán con Zamora. El puertorriqueño juega con el venezolano. Va David Vete. Buena finta frente a Brite. Hay falta personal de Dontrell. Bueno, la primera de Brite. Cambian la americana. El primero para David adentro. Busca el segundo lanzamiento. Kubillán. En punta de pie americana en el aire. Se abraza las redes. Un punto más para el equipo colombiano. Que amplía la diferencia en el tablero principal. Brite. Corta para Fusaro. Salto defensivo de Ibargüen. Danilo en el uno contra uno. Penetración, tira el manotazo Zamora. Recupera Rodríguez. La tiene el boricua. Kubillán. Pantalla de Tony Trocha. Pican Pop y Tony para tres. Caño y Kubillán. Rebote en cristal ajeno y a cobrar. Clean caja. Dos puntos más para David en el partido. Bueno, está chocando contra una pared.
y el equipo que tenía que recuperar en el segundo cuarto está perdiendo 2-13. Holt, en mano para Alex García, frente a él la marca de Zamora. Calle central para Danilo Fusaro, se hace chiquitito y Barwen en defensa, se levanta para 3, pisando línea, doble largo de Danilo Fusaro. Sus primeros puntos del partido. Bueno, aquí una explicación, ¿por qué solamente lleva 21? Zamora, frente a Alex García, Rodríguez, la tiene el de Bayamón, atenta a la defensa de Anderson Rodríguez. Va Jonathan en el uno contra uno, mete freno, buena finta contra el vidrio. Gran movimiento del puertorriqueño que se lleva la falta personal. Se la cobraron al número 9. Finalmente a Fusaro, su primera. Bueno, cuando parecía que fallaba ese lanzamiento, Rodríguez va a tener una chance para convertir el ataque. Con dos libres, hasta el momento, uno de dos en triples para él. Otra vez Larry a cancha y hace lo propio Jemerson. Don Trelbrite deja la cancha y Anderson Rodríguez a descansar a la banca con Guerrinha, que charla con el jugador. La imagen es para Jonathan Rodríguez con una mano. Todo lo libre, Pablito. Sí. ¿Es así? Va Jonathan con su segundo lanzamiento de esta serie. Mientras entre. Mire, mire. Sí. Se concentra. En vivo y en directo. Una mano. Y adentro. Impecable. Un punto más para el puertorriqueño Jonathan Rodríguez. Jonathan, que jugó en Aguada, tras este partido frente a Unifacisa. Toma carrera Larry, lo espera Tony Trocha en el uno contra uno, Taylor. El rebote viene arriba para Medina. La salida era de Jesús, tiene la pelota en el eje de cancha, apertura por la derecha otra vez para Rodríguez. Y Barwen, Andrés frente a Holt. Giro al corazón de la pintura y ahora define con mano izquierda. Andrés, buen movimiento ofensivo para el de Santa Marta. Dos equipos de 23 de margen, más del doble de diferencia. El cuarto lo gana 17-4 y ya ganaba por 10. Holt al corte de Alex García y el que corta pero con falta es el venezolano Zamora. Primera falta cuando restan 4-0-3, primera falta del cuarto para Titanes. Se va Holt, regresa al terreno de juego. En realidad, debuta en el partido Felipe. ¡Felipe! Está tratando de buscar soluciones en lo profundo de la banca, ¿no? Sí. Cuarta temporada para Felipe. Es interno suplente en el equipo de Guerrinha para el ex Moshi, que pide el balón. ¡Alex para tres triple! ¡Y qué marres! El bombazo de Alex García. Jesús, Medina con la americana, 3.43, 3.42, 3 minutos 40 para que se termine el primer tiempo. Zamora retrocede frente a la marca del gigante Felipe, corta el dribbling y se levanta para 3. Hay falta en ataque de Ibarwen. Y es su segunda. Probable que lo vayan a preservar ahora. Quinta pérdida de Titanes. Cambio. Lo preservaron nomás. A descansar entonces Andrés Ibarwen. El ingreso de Ernesto Glivi otra vez. Sale uno bueno y otro claro. Muy bueno, ¿no? Larry lo suelta defensivamente. Oglivier ahora queda emparejado en el uno contra uno frente a Tony Trocha. Va a Fusaro, va. Penetración en el eje de cancha. Se le escapa a la americana. Recupera Zamora. Ya la tiene Jesús Medina en la salida para Titanes. Ernesto a la carrera. Va con la penetración en el corazón de la pintura, el gancho. Pasado Jemerson y el rebote. Rodríguez cachetea. Se pierde por línea de fondo. Caen dos protagonistas en el rectángulo de juego. Será pelota para Bauru. El primer lanzamiento amarrado en todo el partido de Ernesto Olivia. Que venía, vamos a reiterar el concepto, 5 de 5 en dobles. 1 de 1 en triples y 4 de 4 en libres.
La salida para Larry. Pulgar abajo indica el nacido en Chicago. De pique con Felipe frente a la marca de Tony Torocha. Pide y recibe Jemerson. Apertura a la izquierda con Holt. Alex García frente a Oglivi. Va Alex García en el uno contra uno frente a Ernesto. Gira el corazón de la pintura. Tira el manotazo Rodríguez. Recupera parcialmente desde el rectángulo de juego el jugador García. Holt con el tiro. Obligado el tiro, ¿no? Zamora para tres a la carrera. Y el rebote para Larry. Corre la cancha Bauru con Taylor doble. Bueno, se da vuelta a Guerriña, Pablo, ahora cuando pide el tiempo muerto el entrenador Tomás Díaz. Y hace con su índice hacia el techo del rectángulo de juego la primera. Es verdad, la primera vez que Bauru puede correr la cancha tras un rebote. Y las veces que corrió, el final había sido adverso. Por fin una, ¿no? Bueno, veremos. También podemos tomar como frase aquella de Rudy T, ¿no? La de no subestimar el corazón de un campeón. Pero si verdaderamente uno traza un paralelo, hace un balance de lo ocurrido hasta el momento, parecería no haber equivalencia, ¿no? No veo elementos en Bauru como para torcer la historia. Digo, hay jugadores de categoría, veteranos, pero no elementos como un jugador franquicia para que se modifique un poco. A ver, la baja de Johnny Machuca es muy clave también porque le baja mucho la rotación a un equipo ya de por sí con un promedio de edad bastante alto, ¿no? Y que además tiene la vocación de hacer jugar y tiene puntos en sus manos. Tal vez allí es donde está la carencia máxima hoy de Bauru con Larry como conductor, que tal vez tiene más intenciones de anotar que de pasar y de generar juego colectivo. Rodríguez, Jonathan con la americana, de pique para Ernesto. Oglivi en el uno contra uno frente a Jemerson y a cobrar Clean Caja. Dos más para el goleador del partido. Llegó al colegio, ¿no? Uf. ¿Está en hora todavía? También Jemerson, un poquito más de intensidad. Es que lo primero que hizo fue ponerse duro y ya se retiró pidiendo una falta al brasileño. Tira el manotazo Jonathan, hay falta personal del nacido en Bayamón. Sí. La reconoce y le dice a Díaz, pará, que estoy. El coach dice, no. No, porque tiene dos. A descansar, Jonathan. A preservarse. Queda 1.48. No es cuestión de generar una tercera que complique la situación en la segunda mitad. Jonathan Rodríguez, que también tiene paso por Comunicaciones de Mercedes en la Liga Nacional de Básquetbol de la Argentina. Jemerson, Holt, va en el uno contra uno frente a Zamora. Gran partido de venezolano. Sí. Muy buen juego. Claro. Es un jugador de gran categoría. Cubillana, marca jugada círculo. Oglivie, Ernesto con Zamora, salto defensivo de Jemerson, de pique para Tony. Apertura por la derecha para que ya la tenga el jugador Lozano. Pasito atrás para Lozano y va para tres triple. Y quema redes el bombazo de José Lozano. 3, 4, 5, 6, 7. 7 de los 8 que han visto acción convirtieron en titanes. Felipe. Solito y solo en el cambio defensivo sacó ventaja y definió con la izquierda el gigante Felipe. 53-52, 50 segundos, se acaba el primer tiempo. En vivo estamos compartiendo el primer partido del Final Eight de la Liga Sudamericana 2022. Tony Trocha. Rebote largo en las manos de Holt. Rápida salida con Alex García. Voladita para Felipe. Va el gigante ex Moshi. Y hay infracción del oriundo de Cartagena, Tony Trocha. Finita la falta también, ¿eh? Mire. Había llegado con... ¿Sí? ¿La tocó abajo? Sí, sí. La pelota creo que la tocó. El tema es si la tocó en la cintura. Bueno, primera de Trocha. Y ya está en penalidad ahora para los últimos 32 segundos. Titanes igualmente va a tener lanzamiento. Y Bar buena cancha. A descansar Tony Trocha.
no tuvo una feliz actuación hasta el momento. Felipe con el primero, adentro, un punto más para el nacido en Uberlandia. Se concentra el ex Mollí para el segundo lanzamiento de esta serie. Va el zurdo. Mirada fija al canasto y el rebote viene arriba. Uno más para Zamora, que ahora cual base conduce a Titanes. Cruza campo ofensivo, se recuesta por la derecha. Pasa Cubillana. Pasa Ibarwen, la tiene Zamora frente a Felipe con ventaja. Ernesto Oglivie con mano derecha saca la infracción entre Felipe y Holt, el panameño a la línea de libres. Bueno, se la pasaron al número 22 a Felipe, su primera también. Oglivie hoy 4 de 4. Más 20 para Titanes, busca ampliar Ernesto Oglivie desde la línea de libres. Se concentra. Primer lanzamiento. Adentro, un punto más. Altísimo el goleo de Titanes. Va con el segundo lanzamiento de la serie Ernesto Oglivie. Busca concentración en el Templo del Rock en la República Argentina. Estamos compartiendo el primer partido de la definición de los cuartos de final de la Liga Sudamericana 2022. 15 segundos en la última del cuarto para Bauru. Larry marca jugada a cabeza. Se presenta Felipe, mete bloqueo, salto defensivo de Ibarwen. Va Larry Taylor con la penetración en el eje. Cae en el rectángulo de juego. Juega con Felipe doble. Y final. Bocina desde la mesa de control. 51 para Titanes, 31 para Bauru. Se acabó el primer tiempo, Pablo, con victoria parcial del equipo de Barranquilla, que lo gana con categoría y autoridad. Así es, 20 de margen, un resultado bien extenso y además con la proyección que se mantiene por encima de los 100 en el partido. Enseguida vamos a repasar el dato estadístico antes de irnos a la pausa. 10 de 20 en dobles contra 87%, 13 de 15 en dobles, 5 de 2 contra 3 de 9, también dominan los triples Titanes. En libres 10 de 11, la verdad, no ha tenido prácticamente huecos la actuación del conjunto colombiano. Vamos a la pausa, ¿te parece, Mati? Sí, por favor, hacemos la pausa. Y pasamos primero los 21 sí, claro, de Olivia, mire. ¿No? Mirá, le saca casi el triple a García, Alex García o a Ibarwen. Claro, anotó 21. Y Bauru 31. 31, sí. Una barbaridad la producción del panameño en este primer juego. Hacemos la pausa, tras la misma se viene el segundo tiempo y el comentario de Pablo Viola. Lo gana por 20, Titanes 51 a 31.
Muy bien, y aquí estamos de regreso a través de Basket Pass, también el canal de YouTube de FIBA, compartiendo este arranque del Final Eight de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en el Estadio de Obras Sanitarias, en el Templo del Rock. Acabamos de ver la primera mitad del partido, que está ganando el equipo colombiano de Titanes, 51-31 sobre su similar de Bauru. Una exhibición hasta el momento, ¿no?, del conjunto de Tomás Díaz, sorprendiendo. Hablábamos de cierta versatilidad, de una tarea defensiva muy seria y además con una diferencia desde el individual muy notoria en estos 20 minutos iniciales, ¿no? Una tarea estupenda de Ernesto Olivier con 21 puntos, 11 en el primer cuarto, 10 en el segundo. Después la aparición de un Andrés Ibargüen en el primer cuarto y en líneas generales, con un buen goleo como para acompañar esa gran actuación hasta aquí del panameño. En la conducción David Cubillán, el propio Jornán Zamora. Y aún teniendo la baja de arranque de partido, menos de minuto y medio, de Soren De Luque por sus dos faltas, no necesitaron volver a traerlo a la cancha. La formación sin quien fuera el MVP de la última obtención de la Liga Profesional Colombiana se las arregló como para sostener el nivel y aumentarlo, para ir extendiendo diferencia tras diferencia y de hecho ganar los dos cuartos 27-17 y 24-14. Le sacó 10 en el primero y 10 en el segundo. E insisto con el tema del goleo. La proyección sigue siendo de más de 100 puntos para un equipo que, como viene convirtiendo Bauru, le ha sacado más de un cuarto. Es difícil imaginar cómo va a descontar esos 20 puntos. Pero bueno, es minuto a minuto y transformando radicalmente lo que fue la primera mitad en cuanto al dominio de Titanes para el conjunto brasileño. Aplausos de Johnny Machuca, que está vestido como jugador, pero bueno, habló el propio Matías en la previa del partido y en apariencia no está para entrar. Uno imagina que no entrará y que de hecho todavía Bauru tiene otra chance, ¿no? Bueno, empezará a tratar de revertir este panorama adverso de arranque de partido a partir del día de mañana. Recordemos que en segundo turno, Pablo, estarán jugando en este mismo escenario desde las 4 de la tarde Unifacisa frente a Aguada, 18:30 San Martín de Corrientes Oberá Tenis Club, y van a cerrar la jornada de este primer día de competencia de cuarto de final de la Liga Sudamericana en su edición número 25, Copa Horacio Muratore. Boca Juniors, que fue local en este mismo escenario de su grupo clasificatorio, frente a Sao Paulo. Los ganadores de este primer partido y el segundo se van a enfrentar en el día de mañana. Y los perdedores también de este primer partido y del segundo se van a enfrentar en el día de mañana. Lo propio para la parte de abajo de la llave, donde intervienen los tres equipos argentinos y Sao Paulo de Brasil. Decía Pablo, para llegar con este nuevo esquema de clasificación al Final Four, a disputarse aquí en el Estadio de Obras el 3 y el 4 de diciembre, el próximo fin de semana, hay que ganar dos partidos. Y hasta perdiendo uno, quien arranque perdiendo tendrá una segunda chance de poder buscar el boleto al Final Four. Exacto. Los que ganen dos partidos de arranque ya descansarán a partir del día de mañana. García para tres, triple. Y quemar es el bombazo de Alex. Bueno, máximo anotado de su equipo. El primero en doble dígito. Llega a 11. Ernesto Olivier con la pelota a la derecha con Rodríguez frente a la marca de Jemerson. Ahora va Alex, mirá, en el uno contra uno frente a Olivier. Rodríguez frente a Jemerson. Va el boricua. Gancho con mano derecha, se queda corto. Fusaro. Danilo con la americana frente a Jonathan Rodríguez. Se la deja a Rodríguez, doble. Bien por Anderson. Extraordinaria asistencia de Danilo Fusaro. Bueno, empezó a gestarse la remontada. A ver. Y de la mano de Alex, mirá cómo lo tiene cortito a Olivier.
Cubillana, gran movimiento, se amaca frente a la marca de Larry. Falta en plena ejecución de lanzamiento sobre el venezolano de Larry Taylor. David, el ex Trotamundo, Flamengo, Unifacisa, Guaros, a la línea de libres, que viene de jugar la final de la Liga de Colombia. ...3-0 para Titanes. Tanto Zamora, tanto Ibarwen como Cubillán la jugaron para el equipo que fue subcampeón de Titanes. Cimarrones, Caribbean Strong. Claro. Le ha quedado nada más que el nombre publicitario. Claro. Cimarrones. Fusaro. Pasa Alex. Al corte de Jemerson. Otra vez la tiene Alex. Ven el uno contra uno frente a Rodríguez. Pone el cuerpo. Gancho con mano derecha. Tremenda defensa de Tony Trocha. Cubillana. Otra vez Jonathan, Tony. Pelota para Zamora, pide Oglivie. Tremenda la defensa de García con falta. Pese a la diferencia física, va Alex García en el cara a cara con Ernesto Oglivie. Zamora. Frente a Jemerson, mete el bloqueo Ernesto. Buena caída de Oglivie, doble. Tremendo pick and roll entre Zamora y el panameño. Ya reacomodó las cosas, ¿no? Y le pide paciencia a Zamora. Le dice, tranquilo, ya va a llegar. Camina. O hay falta. Falta del panameño. Sí, sí. Falta de Oglivie, su primera apenas. Balarri por la izquierda. En el arranque del tercer cuarto. Fusaro. Pasa Larry. Pantalla de Anderson Rodríguez. Va Fusaro doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua para Danilo Fusaro. Bueno, cuenta gotas hoy su goleo. Llega a los 4 puntos. La falta fue del número 10 de Trocha, la segunda. Estamos en vivo por Basket Pass y los canales digitales de FIBA. En vivo en el canal oficial de YouTube de FIBA, también compartiendo el arranque del Final 8. Cuartos de final de la Liga Sudamericana 2022 en su edición número 25. Copa Horacio Muratore. Cubillana, pasa de largo Larry, pick and roll con Ernesto. Oglivie intentaba de pique con Zamora. Recupera Jefferson. Larry. Alex va en el uno contra uno frente a Tony. Mete freno, roba la pelota Rodríguez. Corre con superioridad numérica. Titanes, doble. Golazo de Jonathan Rodríguez. La arrancó él, la definió el boricua. Balarri, Fusaro, Danilo con la americana, salto defensivo de Tony Trocha, pide a Alex por la derecha, hace lo propio Jemerson, prefiere jugar con Larry y este con Anderson Rodríguez contra el vidrio, Glivie y el recobre, uno más para Ernesto en el partido. Cubillana, Ernesto, la tiene el panameño, juega con el venezolano, se sacan chispas debajo del canasto, Fusaro con Tony Trocha, Cubillana, Jonathan. El de Bayamón con la americana, corta el dribbling. No look para Tony. Falta de Alex García sobre Ernesto Oglivie y del propio panameño sobre el brasileño. Bueno, se queja Oglivie, ¿no? Al respecto, falta cruzada. La segunda de él. Ya se hizo un poco más físico, ¿no? La necesidad también que tiene Bauru. Tercera de Alex. Ernesto a descansar. Ibar, buena cancha.
Zamora. La tiene el venezolano, mete freno en suspensión, se levanta por dos. Tira el manotazo Tony Trocha. Y la salida para Larry con Alex. Se prepara para retornar al partido Soren de Luque. Jemerson roba la pelota Rodríguez. Bien por Jonathan. Cruza campo ofensivo el puertorriqueño. Corta el dribbling frente a Fusaro. Tony y Barru en doble. Plac, 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 plac. Dos puntos más para Titanes en el partido. Dominio absoluto. Sí, sí, sí. Del equipo de Barranquilla. Mantiene la diferencia de la primera mitad y ya han transcurrido los primeros cuatro. Larry con Jemerson, este con Danilo. Fusaro frente a la marca de Rodríguez. Pasa Alex, recibe el zurdo. Voladita para Anderson. Roba parcialmente Andrés. Le queda la pelota a Larry por la izquierda. En el uno contra uno frente a Cubillán. El rebote lo cachetea Jemerson. Queda en la mano de Tony Trocha. Le pega el manotazo a Larry. Recupera Tony. Pelota para Zamora. Por la izquierda. Voladita para Ibarwen. Era lindo el puente aéreo. No lo pudo definir Andrés con mano izquierda. El recobre en las manos de Alex García. Y la pelota para Bauru con 5.33, 5.32. Mirá, la quiso enterrar Anderson Rodríguez. Fue más la vocación de volcarla que de anotar. Se chocó contra el aro. Y Cubillana deja con Tony. Defiende García, doble. Lo festeja Tony Trocha. Poco ortodoxo, pero efectivo, Pablito. Y son sus primeros dos puntos también, extendiendo ahora la lista de jugadores Titanes que han marcado. Larry. Falta de Cubillán sobre Jefferson. Buena lectura en el mismatch. Había infracción del venezolano. Primera de David Cubillán. Ya en penalidad, cuando restan 5-0-5 el equipo colombiano. Vuelve Soren, Pablito. Después de MVP, MVP. Más de la mitad del partido. Pudo descansar. Uf. Después de las primeras dos faltas rápidas en el arranque del juego. Fusaro, va Danilo para tres. El rebote para Soren de Luque. Lo pelea Anderson Rodríguez. Pura potencia Anderson. Se choca contra el aro, se choca con la pelota. Intenta volcarla, no puede. Llega planeando a tomar el rebote, pero va con tanta energía que no logra tomar posesión del balón. Zamora. Marca jugada número uno el venezolano. Pide Cubillán. Recibe en el eje David. Frente a la marca de Dontrell Brite. Falta. Caminada. Bueno. Segunda pérdida en el cuarto de Titanes. La cara de Cubillán no puede creer la caminada que le acaban de cobrar. Pulgar arriba por la diferencia que hay en el tablero principal, por supuesto, Pablito. Por supuesto. Dontrell pasa Alex, recibe García en el anillo central del Templo del Rock, Brite. No recibe Holt, sí lo hace Alex, pide Fusaro por la derecha. Va García de pique con Brite, que se levanta por dos con la bandejita. El rebote, uno más en la cuenta de Jonathan Rodríguez. La salida para Cubillán. No look con Zamora, no se anima de tres. Sí con la penetración, David. Va Cubillán. Salto defensivo de Anderson Rodríguez. Tiene ventaja y Barwen frente al oficio de Alex. Va Andrés, va, roba García. Tira el manotazo. Se pierde por línea de falta, de fondo, perdón. Y será pelota para Titanes. 6 segundos en ataque le queda al equipo colombiano. Cuánto oficio en García. Andrés. Solito Cubillán pisando línea. Largo el rebote, lo deja salir Anderson Rodríguez. Y Guerriña mete cambio. Y no se quedó en el lugar. Cubillán, ¿no? Si no le caía la pelota a la mano casi. Felipe a cancha nuevamente. Y deja el rectángulo de juego Anderson Rodríguez. El entrenador Leandro Ramela, coach de Aguada, con su asistente Ima Hernández, también en la platea, esperando su turno, que será a partir de las 4 de la tarde. Unifacisa Aguada. En este mismo rectángulo de juego. Por Basket Pass y por el canal oficial de YouTube de FIBA. ¡Todo! Todo. El Final Eight. Zamora y la bandejita adentro. Pide tiempo muerto Guerriña.
Suma y suma el venezolano de gran partido. Bueno, máximo otra vez, ahora de 24. Sí, señor. Está listo el partido. Está, ya estaba listo en la primera mitad. Respetamos la condición de equipo ganador de Liga Sudamericana, de algunos integrantes importantes, pero la diferencia es abismal. El abrazo grande desde Colombia, siguiendo nuestro trabajo y esta presentación de Titanes. El responsable de comunicación de la Liga de Colombia y de la Selección de Colombia, Sigilfredo Franco, a quien le agradecemos naturalmente siempre las manos que nos da, acercando información y la gran difusión que hace de la Liga de Colombia y siguiendo de cerca a Titanes, que está ganando con categoría frente a Bauru en este primer partido de la definición de la Liga Sudamericana. Se arruga en defensa el equipo de Tomás Díaz, recupera Soren, va de Luque, mete freno frente a la marca de Felipe. Jesús, a la derecha la pelota para Zamora, pide otra vez Soren de Luque, el venezolano Zamora frente a la marca de Jefferson, va en el uno contra uno, juega con el cuerpo, Soren camina, pérdida de balón para Titanes. Danilo, la pelota la tiene Fusaro frente a Andrés. Bandejita con mano izquierda contra el vidrio y dos puntos más para Bauru. Medina, Lloren, De Luque frente a la marca de Jemerson. Apertura para la derecha y Rodríguez con la americana. Andrés, el pase corto para Zamora. Va el venezolano, mete freno al borde de la caminada, pide, recibe Rodríguez. Ya la tiene Jonathan, pasa por debajo del aro. Tiró firulete, hay falta en plena ejecución de lanzamiento. Es Jefferson el de la infracción. Así es, la tercera para él. El perdedor de este grupo, de este partido, perdón, estará jugando mañana 13:30. El ganador estará jugando también mañana, pero desde las 16. Contra, en primer turno, el perdedor de Aguada y Unifacisa. Y duelo de ganadores desde las 4 de la tarde en el día de mañana por esta parte de la llave de la definición, buscando un boleto en el Final Four a jugarse en este mismo escenario. 3 y 4. Semifinales el sábado 3. La gran final y tercer y cuarto puesto el domingo 4 de diciembre. Todo en vivo por Basket Pass y el canal oficial de YouTube de FIBA. Rodríguez y un nuevo lanzamiento, un punto más para una de las grandes figuras que tiene Titanes. Brite, Fusaro, salto defensivo de Ibarwen, buen trabajo de Andrés. Va Danilo, se amaca frente a la marca del colombiano, recupera al borde de la caminada, Holt, 8 segundos, 7 ahora. Fusaro mete freno y se levanta para 3, triple, obrigado Danilo Fusaro. Bueno. Tercera canasta en este cuarto, ¿no? Activó un poco Fusaro, llegó a los 8. Anotó el ex Minas y Mollí. Y ahora comete falta personal, Danilo. Su segunda. Segundo turno para este primer día de competencia. Unifacisa Aguada. El tercer turno desde las 18:30. Horario local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República Argentina. Estarán jugando San Martín de Corrientes frente a Oberá Tenis Club. Duelo de equipos argentinos.
Y para cerrar este primer día, dos gigantes del deporte continental. Boca Juniors frente a Sao Paulo. Estarán disputando el último turno en el Templo del Rock, en el Estadio de Obras Básquet en la República Argentina. Un libre más para el de Santa Marta. Y repone por línea de fondo Don Trell Brite. Vuelve a cancha Larry. El lenguaje corporal de Bauru, abrazos caídos, mirando el piso. Sí, no, está fuera de partido, ¿no? Brite, Fusaro. El bloqueo es de Felipe, salto defensivo de Ibargüen. Va Fusaro con la penetración, mano izquierda, golazo de Danilo. Que suma y suma en su cuenta personal y para Bauru. Zamora. Pasa Soren de Luque, lo encuentran solito. Andrés, doble. Desinteligencia defensiva de Felipe. Y dos puntos más para Ibargüen. Que llega a 14. Larry, Fusaro frente a Soren de Luque. Allí va Danilo, mete bloqueo Felipe. Fusaro con la penetración, choca. Durísima. Frente a Soren de Luque. Tercera falta del número 6. Arruga la cara Soren y dice, mía. Y sí, Soren, es tuya. Bueno, Rodríguez a la cancha. Reemplazo de Felipe. También descansa... No descansa Fusaro. Fue a buscar una toalla para secarse la transpiración. Una jornada muy calurosa aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sin Alex, si descansa Fusaro... ¡Se queda sin puntos, Bauru, Pablito! Sí. Va Danilo este desde cuarto, la línea de libres. Todo, ¿no? Tiene 8 de los 10, claro. Fusaro. Sume uno más. Va con 9, Danilo Fusaro. El de Uberaba en Minas Gerais con el segundo lanzamiento de esta serie. Transitando su novena temporada de NBB. Danilo con la americana en el aire. ¡Clan, clan, clan, clan! El rebote largo para Anderson Rodríguez. Holt. Danilo. Le quedaba el tiro de tres. Lo deja en el camino a Medina. Tremenda volcada. Viene arriba. Dos manos de Danilo Fusaro. Que busca secuencia de tres a la antigua. Y conversión y falta sobre el de Minas Gerais. La falta fue de Ibargüen en la tercera. Vuelve Tony. Bueno, el aliciente de convertir el libre y bajar la barrera de los 20 puntos, ¿no? Y ganar el cuarto por uno. Habilita el juez Vázquez y Danilo Fusaro con el bonificatorio. Americana en el aire, soporte. Marró los últimos dos Fusaro. El rebote en las manos de Zamora. La salida es para Jesús Medina. Olivier frente a la marca de Don Trell Brite. Pasa y recibe Zamora. Pide Medina, hace lo propio Tony. Trocha con la americana, el ex Boca. Juega con Lozano, Olivier. Ernesto y Lozano. Para tres en suspensión, triple. Y qué marres. Otro bombazo más para el ex Academia. También con paso por Patriotas y Bucaneros. Larry. Taylor, uno contra uno frente a Zamora. Descarga con Holt, que se levanta en suspensión para tres. ¡Triple! Y quema redes. El bombazo del oriundo de Nueva York. Hubo una reacción, por lo menos en la parte ofensiva de Bauru, pero... 72-52, Pablito, empatados, perdón. Empatados en 21 en este cuarto. Zamora y la última del cuarto. Frente a la marca de Brite. Va Zamora con la penetración de pique con Ernesto. Descarga con Lozano. Bocina desde la mesa de control y final. Se terminó el cuarto. No vale el lanzamiento. Más 20. Titanes arriba. 72-52 al cabo del tercero. Bueno, ganó el primero 27-17. El segundo 24-14. Y este lo empató en 21. No parece haber una... posibilidad de reacción, ¿no? Ya se han limitado los tiempos y la ventaja es muy, muy grande. Sí, ha habido un intento esporádico por parte del equipo de Guerriña, pero hasta el momento el desempeño es muy superior de uno y otro equipo.
20 la diferencia favorable al equipo de Barranquilla, que recordamos en su grupo le ganó a Liga Sorocobana, hizo lo propio frente a Punto Rojo y perdió contra San Martín de Corrientes. Registró 2-1. El mismo récord en Liga Sudamericana para Bauru, que jugó el grupo en Argentina, en Oberá, perdiendo contra el local y ganándole a Pichincha y al Club de Regatas Corrientes en ese duelo. Duelo de campeones de Liga Sudamericana, que le permite a Bauru sostener sus ilusiones en la edición número 25, la Copa Horacio Muratore de la Liga Sudamericana 2022. Que regresa tras un par de suspensiones producto de la pandemia. Olivier, va Ernesto, va frente a Holt. En el corazón de la pintura el panameño se queda corto con el lanzamiento. Rebote para Larry, salida para Taylor, cruza campo ofensivo. La tiene el de Chicago frente a la marca de Jonathan Rodríguez. Retrocede frente a sus pasos, toma carrera. Larry de pique con Brite. A la derecha para Fusaro. Danilo frente a la marca de Zamora. Gran partido del venezolano. Va Danilo, Fusaro. Tira el manotazo el venezolano, casi recupera y se lleva la falta en ataque. Enorme Zamora, gran partido de Zamora. Pérdida de balón para Bauru. Aguardando el segundo turno, Aguada Unifacisa para conocer los rivales de ronda de perdedores y de ganadores. Por el momento, Titanes iría para la ronda de ganadores y Bauru en la de perdedores. Olivier, Ernesto y la descarga en 45 para Tony, en el eje para Rodríguez. Vio que no tenía buena dirección, salió disparado a tomar el rebote. El nacido en Bayamón, rebote y salida larga para Taylor Fusaro y Brite. Rebote para Anderson Rodríguez, la tiene Anderson. Descarga con Brite, este con Fusaro, a la derecha para Larry, en suspensión para tres. Otro triple marrado, Ernesto Olivier y el recobre. Uno más para el panameño en el partido, marca cuernos el venezolano David Cubillana. Rodríguez, se le escapa la pelota, Brite y la corrida para Dontrell, doble. Recorta la diferencia. 18. Después de mucho tiempo de estar perdiendo por más 20 en largos pasajes del juego. Está todo disponible para seguir, eso, no involuntariamente la bocina desde la mesa de control. Ah, a jugar. Ya está. Ah. Continuidad. Cubillán, va David Duá, gran firulete en el aire, doble, golazo del venezolano. Qué golazo, en serio, ¿eh? Cómo se suspendió en el aire y además soportó la carga de jugadores mucho más alto. Brite, Dontrell con la americana frente a la marca de Cubillán, toma carrera, le entrega un par de metros de distancia, casi cae en el rectángulo de juego, recupera de casualidad Holt, Cubillán lo detiene en la primera línea defensiva, corto el pase para Larry, Holt nuevamente, emite la penetración, buena defensa de Tony, recupera la pelota Cubillán y corre la cancha, Zamora, Cubillán, otra vez la tiene David, voladita para Ernesto, Olivier, buena triangulación con el panameño, iba con Rodríguez, doble. Llegó solito porque cayó en el rectángulo de juego Larry. Nada egoísta, Ernesto. Dos puntos más. Ahí me parece que estuvo la combinación de las dos grandes figuras de Titanes en el partido. Sí, 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 definitivamente. Bueno, usted después va a elegir el MVP. Yo le digo los que más me gustaron a mí. Me parece que lo de Rodríguez es destacadísimo en los dos costados de la cancha. Y lo de Ernesto... Sí, sí, sobre todo en la primera mitad, ¿no? Cuando dominó ampliamente el juego y le permitió sacar ya esa diferencia de 20 puntos, ¿no? En la primera mitad, en el segundo cuarto. Iba Zamora por dos, corto con el tiro. Zamora, otro de buen partido en Titanes. Fusaro, Holt, rotación de Larry con Dontrell Brite. Llega el bloqueo del jugador Anderson Rodríguez. No compra el corte, la defensa de Titanes. Corta la línea de pase Zamora. Corrida para Cubillana. Pide calma en el 5 contra 5. Pulgar arriba, marca Cubillana. Pasa Tony. El bloqueo será de Ernesto. Viene arriba la pantalla de Olivier. Le llega
Rodríguez, Ernesto, va el panameño en el uno contra uno frente a Anderson. Recupera el jugador nacido en Sao Paulo, Brite, Don Trelli, el pase largo con Holt. Finta frente a Zamora, tira el manotazo. No le cobran la falta, Fusaro. Anillo central para que la tenga Larry. 6-25 y se termina. Va Larry, mete finta, descarga con Anderson por dos afuera. Otro rebote en las manos del jugador Zamora. Rodríguez, Jonathan y el balón, eje de cancha frente a Anderson, doble y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua para el nacido en Bayamón. Bueno. Otra vez más 24, otra vez la máxima, se puede llegar a gestar también un más 25. Una corrida de 6-0 que aún se puede extender. Y son solo 6 minutos para cumplir, ¿eh? Titanes ha dado un paso importante hacia el Final Four. Necesita una victoria más en un partido o eventualmente en dos. Tiempo muerto pedido por Guerrinha. Bueno, y allí en el fondo también se lo ve al base de Obras Básquet, a Pedro Barral, sentadito cerca de Leandro Ramela, el coach argentino, hoy entrenador de Aguada. Y Pedro Barral mirando el partido, equipo de Obras Básquet, que estará participando en la presente edición de la Basketball Champions League, que comenzará en un puñado de días. Con el formato tradicional, ¿no? Local, sí, señor, sí, señor. En realidad, local y visitante no, sedes en cada una de las localías para jugar sus respectivos partidos en condición de local. Retorna Soren de Luque al rectángulo de juego. Hace lo propio dorsal número 12 para el colombiano José Lozano. Y va con lanzamiento a una mano el bonificatorio de Jonathan Rodríguez, que se concentra. Fijo, mira el canasto. Con una mano americana en el aire, se abraza las redes. Un libre más para Jonathan en el partido. Brite, marca jugada cabeza. Don Trell tiene la americana frente a Cubillán. Llega a la pantalla de Felipe. Cambio defensivo con Soren de Luque, que roba el balón. Gran esfuerzo de Soren. Olivier y Cuyan. Ernesto. Se levanta para tres. Caño y afuera. Largo el rebote de Felipe. Infracción de Lozano sobre Jemerson. Bueno, debutando en el partido Lozano. Allí está el nacido en Franca, Guerrinha, dándole indicaciones a Felipe. Fusaro, Danilo con la americana, llega el bloqueo de Felipe, tira el manotazo Soren de Luque, recupera parcialmente, va el colombiano al piso. Pelota para Titanes en ataque, corre la cancha con Rodríguez, Jonathan y Ernesto, Olivier. Se presenta en el 5 contra 5 Soren de Luque, otra vez mano en mano para Rodríguez. El puertorriqueño y el pase largo para el venezolano. Este con el panameño. Va Ernesto. Giro a línea de fondo y falta personal de Jemerson. Ha ganado prácticamente todos los duelos individuales. Cuando más incómodo se sintió Ernesto Olivi en el partido fue en el arranque del tercer cuarto cuando lo marcó Alex García. Claro. Sí, sobre todo en ese arranque del tercer cuarto donde Alex García en esos primeros pasajes trató de poner un poco de carácter, ¿no? Le duró muy poco esa resistencia o ese intento de recuperación, ¿no? Pero bueno, está así la cosa. Bueno, Titanes en tres cuartos y medio, logra superar su media de puntos en Liga Sudamericana en esta temporada.
que era de 72,7, hoy ya está en 79. Dejando a su rival en 54, cuando Bauru había anotado casi 75 puntos de promedio en el grupo en donde perdió con San Martín, perdió con Oberá y le ganó a Pichincha y a Regatas. En este cuarto, ya casi en la mitad estamos del mismo, se han dado muchas pérdidas de ambos, ¿no? Bajó mucho el goleo de Titanes, pero Bauru ni siquiera pudo equilibrar desde ese punto de vista porque le faltó mucho en ataque. Pelota para Jonathan Rodríguez. Cubillana, De Luque, Lozano, rota en el perímetro el equipo de Tomás Díaz. Cubillán para tres. Peleaba el rebote, Oglivie lo recibe en sus manos. Felipe, la salida con Dontrell Brite. Fusaro en el eje. Bota con mano izquierda, falta. Muy bien, la segunda de Lozano. Sobre Felipe. A la pasadita, un toquecito. Brite, Holt. Dontrell Brite nuevamente con la pelota frente a la marca de Cubillán. Llega el bloqueo de Felipe. Va en el uno contra uno. Lo deja en el camino a Soren. Descarga con Felipe que le entierra dos manos. Buena asistencia de Brite. Cubillán. El venezolano y la pantalla de Jonathan Rodríguez. Llega el bloqueo ahora de Soren De Luque. Va Cubillán. Soren y el rebote. De Luque en cristal ajeno y a cobrar. Clink, caja. Mal box out. Aprovechó muy bien Soren De Luque con otra canasta para él. 4-10 y se termina la historia. 81-56 al frente Titanes sobre Bauru. El bloqueo es de Felipe. Brite a la apertura con Holt. Pide Felipe nuevamente. La tiene el ex Moshi. Gancho, mano izquierda, doble. Buena aportación del gigante Felipe. Está claro que los veteranos se fueron a descansar en Bauru porque hay que pensar en ganar dos partidos miércoles y jueves, ¿no? Con este resultado estará jugando mañana en primer turno frente al perdedor de Aguada contra Unifacisa. Olivier, va Ernesto, descarga con Lozano que se levanta para tres. Largo el rebote en las manos de Dontrell Brite. 3.30 y se termina. Va Brite, juega con Holta, la carrera se levanta para tres. Caño y afuera. Rodríguez y un nuevo rebote para el mejor en este rubro en Titanes. Cubillana. Ernesto. A la izquierda con Cubillán. Pide Jonathan Rodríguez. Recibe en el eje de cancha el nacido en Bayamón. Mete bloqueo. Oglivie y Jonathan para tres triple. ¿Y qué más? El bombazo de Jonathan Rodríguez. Ahora está la duda sobre qué fue más importante, ¿no? Aquel Oglivie que permitió extender la brecha a más de 20 puntos en la primera mitad. O lo de Rodríguez, que tuvo una continuidad hasta el fin del partido, aunque claro, ya está definido, ¿no? El rebote lo pelea Rodríguez, hace lo propio el jugador Soren De Luque. Repartimos el MVP, un pedacito para cada uno, un tiempo para cada uno. Y la verdad, en un juego de equipo. Falta el ataque de Danilo Fusaro. Si usted me da a elegir a mí... Rodríguez. Coincido, don Pablo. Bueno, vamos ahí. Sí, sí, me parece que en líneas generales hubo puntos muy altos y lo de Rodríguez fue en los dos costados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Por esa situación sobre todo. Muchas veces está no tan fortalecido el apartado defensivo, pero cuán importante es en el básquetbol FIBA. Ibar Buenes. Ahora yo te hago esta pregunta, ¿no? Por favor. ¿Esperabas esto? No. O sea, sí esperaba por ahí que Titanes pudiera dar un paso al frente y lograr. Sin dudas. El dominio que tuvo en el marco del partido íntegramente. Y uno decía, no le vamos a dar el partido por definido porque el básquetbol es así y además Bauru es un ex campeón. Un dominio. En ningún momento se vio amenazado por el rival, ¿eh? Muy superior, muy superior. Y es muy difícil encontrar partidos así, sobre todo de un rival o de un equipo ganador colombiano ante un equipo brasileño o argentino. Sí.
Bueno, de hecho, los campeones de Liga Sudamericana son brasileños y argentinos. A excepción de Guaros, que es el único extranjero, digamos, ¿no? Fuera de esos dos países. Claro. Gran momento de Titanes, que viene de salir campeón en la Liga de Colombia. Séptimo título de manera consecutiva en 7 jugados. Y ya consiguiendo un pedacito del boleto al Final Four. Brite, Felipe, frente a la marca de Jonathan Rodríguez. Giro y contragiro al borde de la caminada. El recobre para el de Santa Marta y Barbuen. Medina se recuesta por la izquierda. 1-10 y se termina el partido. Rodríguez frente a la marca de Dontrell Brite. Aquí es una especie de eliminación directa. La diferencia de puntos es una cuestión anecdótica. Hay que ganar para pasar. Pasar. Sí, sí, acá no. Es el. Y creo que lo habíamos puntuado. O por lo menos catalogado en aquella primera transmisión de Liga Sudamericana de este año. Es la mejor forma de definición porque no es para nada especulativa. No jugás con resultado puesto en el tercer día de competencia de un cuadrangular, sino que se tiene que ganar o perder. Y para quedar afuera hay que perder 2 partidos. Claro. Pero después son todas finales. Brite va en el 1-1 frente a Soren De Luque. Se levanta por 2, pega en el canto del aro. A la línea de libres, Brite. 43 segundos, 1 para que se termine. Va Dontrell a la línea por un punto más en el tablero principal para Bauru. Americana en el aire, se abraza a las redes. Suma 1 unidad más el nacido en Virginia. Va por otro el ex Fortaleza. Busca concentración, Americana en el aire, se abraza a las redes. Un punto más para Brite en el partido. 62 para Bauru, 84 para Titanes. Medina. Frente a la marca de Holt. Últimas pelotas de este partido. Va a ser victoria para Titanes. Va Medina, se levanta para 3 a la carrera. Brite y el recobre. Dontrell con la Americana. 20 segundos. Intentó un pase quirúrgico con el interno Felipe. Es pérdida de balón para Bauru. Reposición para Titanes por línea de fondo. La va a poner en cancha el recientemente ingresado Brandon Davis. Medina va a cruzar a campo ofensivo y se va a terminar la historia. Medina con la última, va a sonar la bocina en la mesa de control en el Templo del Rock en el comienzo del Final 8 de la Liga Sudamericana. Temporada 2022, el primer partido es para Titanes de Barranquilla. Gran victoria del equipo dirigido por Tomás Díaz. 84 para Titanes, 62 para Bauru. Titanes va a jugar mañana frente al ganador de Aguada y Unifacisa por un boleto en el Final Four y tendrá su nueva chance en este nuevo esquema clasificatorio de la Liga Sudamericana. Bauru, que estará jugando también en el día de mañana contra quien pierda en segundo turno en este mismo escenario. Hablamos naturalmente del equipo uruguayo de Aguada y el brasileño de Unifacisa. Se saludan los protagonistas en el centro del rectángulo de juego. Y estas son las estadísticas y los altísimos porcentajes de efectividad del equipo de Titanes. 84-62, 70%, 90%. Liderando la capacidad aérea, también el juego de asistencias, duplicando prácticamente a Bauru. Enormes diferencias que se cristalizan en el resultado final, abultado resultado final del partido. En donde Titanes con sus 84-62 lo tiene a Ernesto Oglivie con 23 puntos, Rodríguez 17 y Barwen con 14.
los máximos anotadores en el equipo de Barranquilla en esta primera presentación en el Final Eight de la edición número 25 de la Liga Sudamericana Copa Horacio Muratore. Ya estaremos conversando con el boricua Jonathan Rodríguez, el MVP del partido, también permanece dentro del rectángulo de juego. Soren De Luque, gran participación del panameño Ernesto Glivie, mostró un categórico juego colectivo Titanes, que se termina quedando con el primer partido de este Final Eight de la Liga Sudamericana en su edición 2022, Copa Horacio Muratore. Ya lo tenemos a don Pablo Viola para charlar con el MVP del juego, el puertorriqueño Jonathan Rodríguez. Muy bien, Matías, aquí estamos con la figura del partido. Jonathan, felicitaciones. Una tarea soberbia, lo veníamos señalando durante el encuentro. No tuvo prácticamente equivalencia, jugó muy bien Titanes, dominó el partido desde la primera mitad y lo sostuvo todo el segundo tiempo. ¿Cómo estás? No, primero que nada, darle las gracias a Dios por esta importante victoria. Nos preparamos muy bien, hicimos un buen trabajo en el scouting desde los coaches, los jugadores. Tuvimos dos días de preparación intensas y entiendo que dio los buenos resultados. Además, sumado a que vienen de obtener el título una vez más en el certamen colombiano, sumado a que tuvieron el cambio de bases, pero no lo sufrieron tanto porque Cubillán también tiene por lo menos un gran reconocimiento. Era rival precisamente de la final en Colombia, respecto de Heller Guillén, que tuvo un problema de visado. Y no sufrieron para nada. De hecho, las dos primeras faltas de una de sus figuras del MVP del último torneo lo dejaron fuera de carrera y los del banco suplieron también su muy buena actuación. Una actuación que los pone como grandes candidatos. Sí, claro. Nosotros confiamos en nosotros mismos, que es lo más importante. Todo el mundo sabe del talento que tenemos aquí. Obviamente, internacionalmente, Colombia no es reconocido por el baloncesto, pero los que conocen nuestro equipo y nosotros internamente sabemos el potencial que tenemos. Tenemos un gran grupo, somos una familia, nos conocemos tanto dentro como fuera de la cancha y entiendo que eso se transmite muy bien a la cancha. La última, la importancia del partido de mañana, porque en caso de ganar, tienen un día más de descanso como para llegar más frescos al Final Four y además abrocharían la clasificación al Final Four. Se quedan seguramente a ver el rival a continuación entre Unifacisa y Aguada. Sí, claro, son dos excelentes rivales. Obviamente ahora vamos a enfocarnos a eso, mentalizarnos ya en el juego de mañana. Lo que tú dijiste, el día entre medio para el descanso es muy importante antes del Final Four. Pero nada, ahora vamos a hacer los ajustes necesarios, ver los videos, verlos a ellos aquí en vivo y poder obtener esa victoria mañana. Felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Pasado Matías, entonces, la figura del partido aquí en la señal tanto de Básquet Paz TV como también FIBA en YouTube. La palabra de Pablo Viola junto con el MVP, el boricua Jonathan Rodríguez. Para nosotros, tiempo de descanso. Les dejamos la invitación a todos y todas para compartir la continuidad del Final Eight de la Liga Sudamericana en su edición número 25, Copa Horacio Muratore desde la República Argentina. Horario local, 4 de la tarde, estarán jugando Aguada frente a Unifacisa, 18:30 San Martín de Corrientes frente a Oberá Tennis Club y van a cerrar este primer día de competencia en la República Argentina en el Templo del Rock del Estadio de Obras Básquet, Boca Juniors frente a Sao Paulo. Por su compañía, muchas gracias. Nos reencontramos en un ratito nada más con Aguada Unifacisa. Chau.